7 horas, 3 minutos. Buenas noches, amigos, amigas de Visión Mundial. Gracias por acompañarnos en este lunes 26 de abril de 2021. Todos seguramente ya en casa, 8 en punto, en las 16 provincias que seguramente ya estamos confinados nuevamente, pero recordando este estado de excepción que seguramente es para nuestro bienestar en la salud. Y ahora también queremos presentarles, como cada lunes, tenemos nuestro segmento de salud mundial. Hoy nos acompaña precisamente para comentarnos sobre la salud mental a Marielena Ruiz. Ella es psicóloga, tiene amplia experiencia, además es ingeniera en administración de empresas y nos puede contar un sinnúmero de actividades que ella ha realizado. Psicóloga, certificación en metodología, estimulación temprana, inteligencia emocional, formación de emprendedores, en fin, otra gran variedad que seguramente nos va a ayudar con su posgrado en psicoterapia integrativa. Gracias a Marielena Ruiz por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas noches. Alexandra, buenas noches. Gracias por la invitación. Sí, para mí va a ser un gusto compartir un poquito de este conocimiento. Gracias. Y precisamente hoy tenemos este gran tema, actividades recreativas, porque es importante la salud mental en los niños. Para esto vamos a empezar con, ¿qué significa salud mental en la niñez? Ok. La salud generalmente antes era visto como ausencia de enfermedad. Ese era el concepto. Alguien está sano cuando no está enfermo. Pero todo esto ha cambiado y ha evolucionado y ahora hay una visión que se llama biopsicosocial. Entonces, no es solo la ausencia de la enfermedad, sino que yo tengo todo un entorno favorecedor. Entonces, yo me relaciono bien, estoy en la parte biológica bien, pero también psicológicamente todos mis pensamientos están bien y también en la parte social, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en esta pandemia? La mayoría de personas tienen estos pensamientos, estas creencias, ¿no? De, ay, estoy encerrado, no puedo hacer nada, no puedo salir, no puedo hacer nada lo que hacía antes. Pero no es así, todo depende de cómo nosotros lo veamos, de cómo nosotros vayamos viendo estas creencias y si son buenas, pues se quedan y si no, pues tengo que cuestionarlas para poder tener una mejor salud mental. Muchas personas han pensado que, ok, me quedo en la casa y tengo que solo arreglar la casa y no puedo hacer nada más, pero podemos hacer un montón de actividades recreativas para niños, para adultos y todo. Si no, díganme usted, Alexandra, si no le ha pasado que en este tiempo, al principio uno no sabe qué hacer, pero después hasta artista se vuelve, ¿sí o no? No sé si le pasó. Eso sí es cierto, nos volvemos artistas, bailamos en TikTok, empezamos a realizar varias actividades que, de hecho, incluso varios emprendimientos surgieron desde la pandemia. Las grandes crisis, las grandes guerras y todo, uno puede ver, puede leer en historia, ha hecho que las personas realmente se cuestionen y evolucionen. Los momentos de guerra han incrementado los momentos de gran recesión, de grandes, ¿cómo le digo?, de estos momentos en los cuales uno realmente está de pronto encerrado, le sirve a uno para tener esta capacidad artística que en otro momento de pronto no se da, ¿ok? Entonces no es solo verle el lado malo, sino verle el lado bueno. Como usted dice, hay muchas personas que empezaron con redes, ¿no es cierto? TikTok, bailes y todo esto. Ya amo, quiero comunicarme con el resto de personas que ya no les puedo ver físicamente, pero a través de un video me vuelvo viral, ¿no es cierto? Entonces también llega esta parte artística de, ah, ok, ¿sabes qué? Yo no sabía que era tan buena cocinera, pero como estuve tanto tiempo encerrada, mi familia cocinó, comió de lo rico esta pandemia, ¿no es cierto? Hay personas que dijeron, no, ¿sabes qué? No tuve, antes no tenía tiempo, pero en la pandemia me dediqué a hacer todos los ejercicios y ahorita estoy figurita. O sea, todas las personas dependen, ¿no es cierto? Dependen cómo hayan estado, cómo lo tomen. No es un momento para sentarme, para ponerme a llorar y todo, sino para tener este accionar, para poder hacer algo que de pronto antes no tuve la oportunidad. Y ahora en vez de ponerme a decir, ¿y si pasa algo malo? El pensamiento fue, ¿y si mejor emprendo? ¿Y si mejor hago algo que siempre he querido hacer y antes no he podido? Entonces, este es el momento preciso para hacer esto. La mayoría de personas que optaron por esta realidad,
pues ahorita están con sus emprendimientos, con todo su cuerpito hermoso de fitness, de pronto super chefs, de pronto mamis también ahí que se dedicaron. Yo no soy profesora, pero de pronto estoy todo el tiempo con mi hijo. Incluso me salió hasta la metodología más hermosa para enseñarles a mis hijos los colores, los números y todo. Este momento me sirvió para poder hacer todas estas actividades. Entonces, ahí va esta parte que es la recreación. ¿Qué hago yo? ¿Cómo yo me preocupo por mí y digo, ok, yo quiero hacer algo? Yo quiero ver, siempre he creído que sería bueno la pintura. Entonces, ahora como tengo tiempo, me voy a dedicar. Ahora como tengo tiempo, he tenido una receta de la abuelita, me voy a poner a practicar la receta. Ok, ahora como tengo tiempo, no he podido pasar tanto tiempo con mis hijos, pero ahora me voy a dedicar y ahora voy a hacer, me voy a jugar, voy a hacer esto, quiero compartir con ellos, ver con otros ojos. Para esto yo quiero decirles y quiero que usted me va a contestar, Alexandra, esta pregunta. ¿Qué es ser coherente? Entre lo que pienso, siento y hago. Le faltó un pilar. Es espectacular porque la coherencia es lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso y lo que yo siento. Cuando estas cuatro partes están en un sentido correcto, como unos cuatro pilares de una casita. ¿Qué pasa si están bien? Puedo edificar, puedo construir el otro y otra vez los cuatro y así. Generalmente las personas no somos muy coherentes, somos muy incoherentes y esto es despertar la conciencia. Porque yo digo, sí, 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 qué bonito el juego. Pero digo de boca. Pero en el rato de jugar, ay, no, no quiero. O es la típica que nosotros tenemos, decimos, ah, sí, sí, qué bonito el peinaje. Qué bonita que se ve, pero no, 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 no está tan bien. O estoy así. O la típica que nos pasa cuando tenemos pareja, ¿no es cierto? Mi amor, ¿estás enojada? No. Cuando el cuerpo dice, sí, estoy enojada, realmente estoy molesta, pero no puedo decirte con palabras. Entonces, ¿cuándo va a suceder que yo tenga esta parte de coherencia? Cuando lo que yo diga, lo que yo haga, lo que yo piense y lo que yo siente está muy bien, está alineada. Entonces yo digo, perfecto, vamos a jugar este fin de semana. Digo, ok, pienso, bueno, sí, de pronto, no, no, si son papás. No, chuta, qué vergüenza, de pronto voy a hacer el ridículo con mis hijos. No, no, mejor no. Yo siento que, no, no, mis hijos no deberían verme porque yo estoy jugando. Qué mal. No, 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 como que voy a perder esa autoridad con mis hijos. ¿No es cierto? Y ya hago, mejor ya ni hago, pues ¿para qué voy a hacer esta actividad? Si ya desde el inicio estoy pensando que de pronto mis hijos lo pueden ver mal. Cuando es todo lo contrario, si nosotros de pronto nos acordamos de estos espacios cuando éramos niños, la parte más bonita es cuando nuestros papás jugaban con nosotros, cuando nos daban este espacio y podíamos hacer un millón de cosas con ellos. Entonces, uno cuando quiere hacer esta actividad recreativa, el primer consejo que yo siempre les doy a los papás es, diviértase. No estén con esto de que, ah, ok, mi hijo me va a ver que yo estoy jugando como niña o de pronto voy a hacer el ridículo. Nada que ver. Incluso un tip que les puedo dar, si les gusta, disfrácese. Hagan todas estas actividades hermosas con sus hijos. Yo les comparto, yo estudié también para chef porque sí quería cocinar algo medio rico para mi casa también. Y yo tengo mi traje de chef y mi hijo también tiene su traje de chef. Y él ya sabe cuando vamos a cocinar, se pone el traje y dice, mami, vamos a cocinar. Sí, mi amor, vamos a cocinar. Y nos divertimos y jugamos y todo. Estas cosas tan hermosas que yo estoy pasando con mi hijo, él va a tener este aprendizaje significativo. ¿Qué va a hacer? Está emocionado él por la actividad que va a hacerla. Va a hacerla con su mamá, que es su ejemplo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ellos hacen cuando son niños? Los niños imitan. Imitan a la mamá y ellos son lo más felices pasan en la cocina. Si no, todos los televidentes que están ahí de pronto nos están viendo por las redes y todo. Sí, 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 me pasa. Mi hijo coge las ollas, coge todo lo que ve, las frutas, va jugando, va haciendo las cosas. Eso es lo que ellos están. La primera manera por lo que los niños aprenden es el juego. No es que, ah, sí, solo está jugando, pero no está aprendiendo. Está aprendiendo muchas cosas. Está aprendiendo esta parte de del espacio, ¿no es cierto? Está aprendiendo las texturas. Está aprendiendo los olores. Por eso es tan importante que ellos aprendan jugando.
viendo, sintiendo, ¿ok? Incluso con la comida, con jugar, a compartir. Nosotros tenemos un espacio muy bonito que son de aprendizajes divertidos y generalmente a nosotros nos explicaron las matemáticas de una manera muy memorista, ¿cierto? Pero nosotros hacemos pizza, damos porciones, hacemos fracciones, hacemos todas estas cosas bonitas para que los niños tengan este aprendizaje. ¿Ok? Algo me iba a decir Alexandra. Sí, justamente en este tiempo de pandemia, muchos padres de familia están preocupados por el bienestar y salud mental de los niños, porque lamentablemente el encierro ha prohibido que salgan tal vez a parques, porque tienen este miedo de ser contagiados. Y ahora vemos igual que los niños ya están incluso en las estadísticas de mortalidad por COVID. Estuve leyendo justo hoy en la mañana esa noticia. Y muchos de los niños mencionan que están inconformes, enojados, con esa etapa de no querer nada, de quedarse solamente en su mundo, en su cuartito. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con tal vez esa relación con los padres de familia o los niños? Muchos de ellos solamente en el celular o la tablet les dan los padres de familia y con eso se tranquilizan. Mira, Alexandra, acabas de nombrar algo muy importante, sus emociones. ¿Ok? Como papás, muchas veces los papás cuando estamos en este mundo de adultos decimos, ok, pero si estás en la casa, tienes todo, ¿por qué te enojas? ¿O por qué estás mal? Yo debería estar mal, que no puedo trabajar, que no puedo hacer esto, que no. Pero los pequeños también están mal porque no pueden compartir con sus amigos. No pueden estar en la escuela de pronto conversando, de pronto compartiendo con su profesora también. Lo primero es validar la emoción. ¿Qué pasó, mi amor? Cuenta. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Y muchas veces nosotros no sabemos expresar las emociones. Estoy enojado, pero atrás de eso es, tengo miedo. Tengo miedo, no sé qué le va a pasar a mi mamá, qué le va a pasar a mi papá, a mi abuelita, no puedo verle a mi tía. Entonces, este miedo que yo tengo se refleja en la ira, ¿no es cierto? Se refleja. Y no dicen ellos, tengo miedo. No te dicen esto, no te dicen, tengo todo. Está escondido atrás de este coraje. Entonces, lo primero es cogerle, abrazarle y decirle, mi amor, yo te entiendo. Cuando son más grandecitos, ¿no? Porque cuando son pequeñitos, por ejemplo, de 2 o 3 años, claro, se lanzan, de pronto se pueden lastimar o algo. Igual le cojo el abrazo, mi amor, ¿qué pasó? Cuéntame. Yo estoy aquí para escucharte, ¿ok? El primer rol que nosotros debemos hacer es escuchar activamente. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa, mi amor? ¿En qué te puedo ayudar? Entiendo tu preocupación. Desde ahí. Si alguien está muy enojado, realmente súper enojado, que alguien me diga, te entiendo lo que estás pasando. Ay, qué chévere. Ya me siento un poquito mejor, pues ya no es como que, ¿qué te pasa y por qué estás enojado? No funciona así. Cuando uno es empático, solo daremos cuenta en una cosa, Alexandra. A los hijos se les debe tratar como las personas más inteligentes del mundo. Si yo le voy a tratar a mi hijo como esa personita tan inteligente, no le voy a gritar, no le voy a decir, ¿y por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? No, no, no. Esto de aquí se llama contención y validación de emociones. Yo, mira, otro problema también es, como tú dices, es que estamos encerrados y todo. Entonces, el pensamiento desde ahí, ok, mira, estamos en nuestra guarida secreta este fin de semana. ¿Qué te parece si acampamos en la sala? Ponemos unas sillas y ponemos toda una carpa para nosotros. No hace falta que tengan la carpa ni que se vayan a comprar la carpa este fin de semana. Con que tengan una tela, unas sillas, pueden hacer esto. Pueden esconderse debajo de la mesa del comedor y vamos a ponerles a los peluches. De pronto vamos a hacer un picnic en la casa, vamos a traer las frutas, vamos a comer. Pero desde yo empiezo con esta emoción. ¿Y qué es lo más probable? Que le coge y le diga, a ver, mi Alexandra, ¿cómo se siente si yo le digo, hoy vamos a acampar, vamos a poner una tela hermosa y nos vamos a esconder debajo y vamos a comer? Y es más, mi amor, tráele los peluches. Hagamos una videoconferencia con la tía, con el abuelito y todo para que vean lo que vamos a hacer. Y tú me ayudas cortando las frutas y vamos a hacer algo bien rico. Y es más, este heladito le vamos a poner. ¿Cómo se va a sentir, Alexandra? Feliz, contenta y ya que llegue ese día.
Exacto, es todo como yo le presento la idea. Le digo, chuta, ¿y ahora qué haremos? Pues este fin de semana, como estamos encerrados, no podemos hacer nada. No, no, qué feo. Es que ya no sé. Qué terrible esto, ya no sé. Es culpa del gobierno, es culpa de todo. Y este por último del COVID también tiene la culpa. Cuando no debería ser así. Esta es la oportunidad que tengo para hacer cosas más divertidas, ingeniárnoslas. Nosotros como seres humanos tenemos ideas maravillosas, a veces pensamos que son ideas muy caras o de pronto juguetes o como le digo hace un rato, la mega carpa comprada en la tienda deportiva y no sé, no, no, coja la mesa, señora, señor, papá, lo que estén ahí, cojan la mesa del comedor, pónganla en una tela, escóndanse debajo de la mesa, coman ahí con sus hijos, agáchense, pasen con ellos. Este tiempo puede verse como una idea de que puedo reconectarme nuevamente con ellos, como este tiempo hermoso que me está regalando la vida de yo poder compartir con ellos. No lo veamos como algo malo, veámoslo como algo muy bonito. En otros tiempos no se hubiera dado que yo pase más horas con mis hijos. Lo que también es un inconveniente es que las personas no sabemos planificar el tiempo. Entonces, como no sabemos planificar el tiempo, entonces ahí vienen los problemas. Es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, no tengo tiempo ni para mi trabajo, ni para comer, ni para esto. Y peor, usted, Marielín, está mal. ¿Cómo me dice que tenga tiempo para jugar con mis hijos? No sabe qué soy. Mamá, tengo teletrabajo, tengo esto otro. Sí se puede, mamita, sí se puede. Porque uno lo que tiene que hacer es distribuir el tiempo. El tiempo que le dedicamos a redes sociales. El tiempo que le dedicamos a ver de pronto algo de farándula, algo así medio no sé qué, ese tiempo yo debería dedicarme para mí, para mis hijos, para mi familia. Un tiempo de calidad, sí se puede. Evitemos las excusas y pasemos a la acción. Le he traído a Alexandra también otras actividades, por ejemplo, para niños chiquititos, ¿ya? Para Vamos, niños por favor. pequeñitos, para que aprendan. Esta es una caja, que puede ser una caja de cereal, o sea, no se hagan relajo. Entonces, acá adentro tengo lo que son figuritas hechas en foamy. Pueden hacerla en cartulina, no será un problema, ¿okay? Y lo que vamos a hacer es que el pequeño vaya insertando en donde que está y de una vez vamos viendo colores y vamos viendo las figuras geométricas. Mira, mi amor, ¿dónde va? Ah, aquí, mira, y el cuadrado, ¿dónde va? El cuadrado va acá. Y también tenemos el triángulo, qué hermoso, mi amor. Vamos poniéndole ahí. Si tenemos niños un poquito más grandes, vamos a utilizar, le he traído hoy día cosas que tenemos en la casa, ¿ok? De pronto podemos tener CDs, ¿no es cierto? Ahorita que ya no estamos ocupando los CDs y no sabemos qué uso darles, vamos a coger de pronto vasos de plástico, estos vasitos, y vamos a hacer una torre. Voy a hacerle una torre. Nos juntamos en el fin de semana y vamos a hacer una torre hermosísima. El que haga la torre más grande y vamos poniéndole, haciéndole. ¡Pax! Se va a virar. Estoy trabajando coordinación, estoy trabajando psicomotricidad, estoy trabajando que los pequeños empiecen a jugar, que acepten órdenes, que empiecen a ver los límites. No, mi amor, ahorita no te toca a ti, le toca al hermanito. Luego a la mami, luego al papi, nos vamos dividiendo entre todos. Ok, mis hijos ya son más grandes, esto es para niños chiquitos, María Elena, no para niños, no para adolescentes. Ok, una actividad que me encanta hacer. Cojan su álbum de fotos, empiecen a ver las fotos y van a ver estas modas. ¿Cuántos años tiene mi querida Alexandra? 27 años. 27, ok. ¿Y su mami cuántos años tiene? Mi mami tiene 30, a ver, 27 más 19, 37. 40 y algo, o Exacto. 30 y algo, ¿ya? Es que mi Ok, mami ¿qué desde los 40 dijo, ya no me digan cuántos más tengo. vamos? Y me De parece bien, me 40. parece una buena idea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ustedes cuando empiezan a ver los álbumes, y esto es algo que me encanta, vemos hasta moda, ¿no es cierto? Uy, mira esos pantalones acampanados, ja, 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 ¿cómo se ponían esto? O mira esa ropa, o mira ese maquillaje, o mira ese cabello. El peinado hasta arriba, los Exacto, tal moños. cual. Y uno empieza a compartir con los hijos y dice, oye, sí, oye, mami, ¿y quién es? Ah, es el tío del no sé quién, del no sé cuánto, hay un amigo, una amiga que no hemos visto en tiempos. Ok, ¿qué más espacio para compartir y enseñarles? Mira,
no hemos tenido el tiempo de ver, de pronto volvemos a recordar, ay, sí, mira ahí, o estábamos en tal lugar, o nos fuimos a tal playa, o nos fuimos a un concierto, o nos fuimos a esto. Qué linda manera de conectar con los hijos, a través de cosas. No les digo igual, no les digo, vean, vayan a hacer cosas. Realmente la mayoría de personas dicen, no, pues que no tengo plata, es que ahorita no tengo esto. Fotos todos tenemos en la casa. No les estoy diciendo que vayan y que impriman las fotos actuales, sino las fotos de antes. De pronto, mami, déjame ver también tus fotos. Oye, mami, sí, ¿te acuerdas? Y de pronto, mira, aquí también estoy yo y mi hermana, y ja, 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 ja. Y empiezan así estas conexiones tan hermosas, que no son de dinero, que son este tiempo de calidad que yo le estoy dedicando a mi familia. Es este tiempo que yo me estoy dedicando para ellos, de ver las fotos, de recordar estas cosas, de pronto de ver libros. Mira, lo que yo siempre les digo a los papás es, empiecen ustedes haciéndose conocer como profesores. Si usted es buena en una actividad, pues dígale a su hijo, ok, yo soy buena vendedora. Te voy a vender un CD. Mira, es que este CD, no, pero están obsoletos. No, 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 mira, es que el CD es blanco, ¿ok? Y combina con tu pared. Y tengo todo un montón de estrategias. Un juego de mesa. Pones en una hojita, qué sé yo, te toca imitar al presidente, qué sé yo. Te toca imitar a un cantante. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a poner toda tu creatividad, tu ingenio, de pronto, hasta mis dotes artísticos y salgo con la canción. Todas estas cosas podemos hacer. A veces lo que nos falta es alguien que nos pueda guiar, alguien que nos pueda decir estas cosas que de pronto ya ha hecho y que le ha resultado, ¿no es cierto? Que ha funcionado y que puede ser un momento hermoso con familia. Estoy cuidando mi salud emocional, por supuesto. Estoy compartiendo con mi familia, estoy compartiendo algo que de pronto yo no sé que tenga algún talento, incluso le sirve para descubrir sus talentos y todo. Se ríen, pasan un rato divertido, aprenden los pequeños los límites, aprendemos con normas. Ok, la norma del juego es, todos nos vamos a divertir, vamos por turnos, estamos los números, puedo coger con los dados, puedo coger y decir, ok, mira, la primera persona es mamá, luego papá, luego el hermano, por edades, y vamos diciendo así. Luego la persona que gane, pues no necesariamente tú tienes que darle un premio físico. Lo que vamos, todos le vamos a abrazar. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eres el mejor! De verdad, fue espectacular. Y lo que vamos a hacer como familia es divertirnos. Qué bueno, María Elena Ruiz, psicóloga que hoy nos acompaña aquí a través de Visión Mundial en nuestro segmento Salud Mundial, precisamente hablando sobre los niños, sobre este sentirse apreciados para su salud mental, que es muy necesario en este tiempo de pandemia. Ya nos dio alguna de las estrategias también, pero quisiéramos también preguntarle algo, María Elena. Hay muchos padres de familia también que seguramente en tiempos de pandemia tuvieron a sus bebés. Entonces estarán ahorita un añito y no saben qué más compartir, tienen un poquito de miedo. Ya hablamos de los niños un poquito ya más grandes, pero ¿qué podría decirles para ellos? Qué hermoso, me hiciste acuerdo, yo di a luz justo en tiempo de pandemia, mi hijo tiene 1 año Ya. y por eso te digo, todo depende cómo uno lo ve. Entonces decía, qué hermoso, las personas que son creyentes, Dios mío, gracias, las personas que no son creyentes, ok, tengo una oportunidad del universo y te dice, tengo la oportunidad hermosa de pasar con mi hijo y disfrutar. Mira, mi querida Alexandra, lo que se puede hacer también es buscar este grupo de mamás, ¿no es cierto? Y de pronto conversar con otras mamás. Es cierto que ahorita no hay la oportunidad de verse físicamente, pero el sentirse acompañada de pronto de otra mamá que haya experimentado más cosas y de pronto poderle conversar y decirle, mira, no sé cómo hacer o no sé si el pañal. Cosas a veces que son, yo no diría, no, pero es que si le pregunto, qué vergüenza, y ahora cómo sé cuándo tengo que cambiarle detalle. Cuando le ve que le está marcando el pañal o se le está corriendo el pipí, es la señal de que tiene que cambiarle de talla. ¿Ok? Y estas cosas que son a veces, no, qué vergüenza, y cómo le pregunto y qué le digo, no, sin vergüenza. Las cosas debemos preguntarlas y decir, mira, esto es lo que yo estoy sintiendo, estoy experimentando. Mira,
Cuando nosotros tenemos un pequeño claro, nos cambia todo el mundo, nos cambia todo, porque antes éramos solo nosotras y nosotros nos volvíamos solo nosotras y podemos contra el mundo. Pero cuando ya viene el bebé, de pronto, y te cuento mi experiencia. Cuando, yo tengo dos pequeños, Joaquín que ya tiene 3 y Misa que tiene 1 añito. Cuando Joaquín nació, mi tía vino a cuidarme la dieta. Entonces tuve este tiempo hermoso de compartir con otras mujeres y algo muy bonito que se llama criar en tribu. Cuando toda tu familia, las mujeres de tu entorno y todo están en este espacio bonito ayudándote a maternar. Que es algo, y si quieres lo podemos hacer en otro, podemos tener otro live si quieres así, podemos conversar de estas experiencias bonitas de la maternidad. Entonces te ayudan en todo esto y con todas las dudas. Y las primeras noches uno no duerme porque el pequeño tiene que comer cada 3 horas. Y es tan complicado porque uno no tenía antes esta idea de despertarte cada 3 horas. Yo me acuerdo que la primera vez yo lloraba y decía, no, ya no voy a volver a dormir nunca más. Y algo que, claro, y mi tía me decía, no, mi amor, me decía, tranquila, mi hija, dice, esto solo son las primeras noches. Después, a medida de que va creciendo el bebé, uno ya puede dormir. Y mira, mi querida Alexandra, no es que yo he estudiado algunas cosas, pero igual me estrené como mamá. Entonces yo sé antes un montón de cosas y les digo a mis pacientes con todo el amor del mundo. Antes cuando yo todavía solo era ya profesional y todo, pero no tenía mis hijos, no entiendes mucho la dinámica y mandas ejercicios y algunas cosas y veces que no saben los papás o no lo practican o no lo hacen. Y después cuando uno es mamá, con razón no sirvió porque yo también ahora soy mamá y ya sé que por ahí no va. Pero cuando ya tienes esta experiencia tan bonita de ser mamá y aparte eres psicóloga, funcionan las cosas más bonitas y uno le explica, yo les explico a todo el mundo con todo el amor del mundo, así como a mí me han explicado, ¿ok? Mira, tranquila, así pasa las primeras noches y todo, porque ahí están los ideales también y las personas sufrimos por los ideales. Yo me imagino que mi ideal de maternidad es que voy a poder dormir, que voy a poder hacer las mismas cosas de antes y todo, y no está tan real, al inicio al menos, después ya empiezan las cosas bonitas. El problema que yo he visto con las mamitas nuevas es que tienen esta, ¿cómo te digo? Tienen esta necesidad de que los pequeños vean otros niños. Y es cierto, es real, porque yo también quisiera, menos mal en mi caso, yo tengo mi otro hijo que están entre los dos, los que son solos un bebito, entonces sí están medios complicados. Las personas que deseen, ahí después mi querida Alexandra. Ahí para pasar el número y todo. Nosotros tenemos un grupo de mamitas en las que podemos compartir algunas cosas bonitas, incluso de cómo están los cuidados, qué podemos hacer, recomendaciones de profesionales y todo. Incluso para que los bebitos se vean entre otros pequeños y empiecen a conocerse ahorita de este modo virtual, pero cuando ya empiece otra vez de modo presencial, vivir estas experiencias con otras mamás y con otros niños. Muy bien, María Elena. Pienso que la pandemia nos ha cambiado a todos, pero es esencial lo que nos menciona para bien buscar el lado bueno de todas las cosas que vamos viviendo. Este tiempo de confinamiento, que ya nos dijeron un mes, todos los fines de semana estaremos ya pues en la casa. Aprovechemos todas las enseñanzas que nos manifiesta María Elena. Ella es psicóloga y como nos mencionó, no hay excusa para pasar con los hijos de buena manera. Yo pienso que esto ya es una oportunidad para todas las mamitas que son primerizas y que ahora están escuchándola para que puedan tener incluso en este chat, puedan unirse, puedan conversar con más mamitas. Me impresionó mucho el hecho de que los niños empiecen a verse entre de manera virtual, ¿no? En este tiempo de pandemia. Ojalá, y estoy segura que ya pronto pasará, para que puedan conversar y darse cuenta de que sí, y al igual que María Elena, en algún momento nos hemos de conocer frente a frente y estaremos compartiendo ya un cafecito, hablando, conversando, invitarle también a Visión Mundial. Y es eso precisamente, María Elena. Gracias por todo lo que usted nos mencionó esta noche. ¿Algún mensaje que nos quiera dar a todas aquellas mamitas y papitos? Porque nos hemos olvidado tal vez de los papás y seguramente ya luego están preguntando el rol también de los papás que juegan muy, muy importante acá.
Es espectacular, Alexandra, el rol de los papás es hermoso, porque cuando uno es mamá, uno le ve que el papá empieza y les hace jugar y todo, y yo también al inicio decía, ay, no, por favor, cuidado, el bebé. Ahora yo he cambiado también en eso y les digo a mis mamás también cuando vienen los pequeños de estimulación, porque yo tengo un centro que es para presencial para los pequeños también. Entonces, cuando están con los papitos, lo que nosotros les decimos, les digo a las mamás, deje, disfruten, que disfruten. La única regla es tengan cuidado, ¿ok? Por favor, los dos, tanto el papá como el pequeño, nada más. En el caso, mi recomendación sería, tengan en cuenta estas creencias. A veces estas creencias no vienen de nosotros, sino de todo nuestro entorno. No, no, no inviertas, no, 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 no te pongas tu negocio, mejor trabaja lo seguro. No, no, es que no le hagas así al bebé. Todas estas creencias que yo tengo aquí, todos estos pensamientos me generan un sentimiento, un accionar y un resultado. Empiecen a escribirlo. Esa es la mejor manera de evidenciar. No, no, es que yo no creo que voy a ser buena mamá, es que yo no creo esto, o no va a pasar esto. No, 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 es que no sé qué hacer el fin de semana encerrada. No, ¿ok? Cámbialen al positivo. Qué divertido puedo hacer este fin de semana. Desde ahí el pensamiento ya cambió. Qué divertido puede ser. Ah, ok, mi sentimiento va a ser un sentimiento de curiosidad, hasta de ingenio, ¿no es cierto? ¿Qué me voy a ingeniar? De pronto una comida rica, de pronto ponerme debajo, como dijo Marielena, debajo de la mesa, de pronto hacer una noche con todos los peluches y contamos un cuento, ¿no es cierto? Traemos una linterna, vamos a hacer luces, vamos a hacer algunas cosas divertidas. Mi accionar es diferente. Cuando ustedes lleguen a estos pensamientos negativos, traten de variarle al positivo. Esa va a ser la mejor manera de que ustedes empiecen a cuidar de su salud mental. Y por supuesto, cuando ustedes realmente están atravesando por algún problema, pues para eso estamos los profesionales. Por algo nosotros estudiamos tantos años y pueden venir a los profesionales. Lo que yo siempre les digo es, ok, ustedes van donde el profesional, donde que mejor se sienta. Regálenme unos 5 o 10 minutos, conversemos, quiero contarles estas cosas. Eso es lo que yo hago con mis pacientes. Si usted después de todo esto, usted cree que yo soy la profesional adecuada para usted, encantada de la vida, empezamos este proceso bonito de psicología. Si usted cree que no, no ha pasado nada, no hay ningún problema. Habemos un montón de profesionales y alguno va a calzar con su necesidad. Pero siempre acudan a un profesional que les pueda guiar. En este ratito les he podido dar algunas actividades hermosas. Practíquenlo. Que no se quede solo aquí en esto que conversamos, sino que ustedes también tengan este nivel bonito. Y más bien me cuentan, o sea, a mi número, o sea, a mis redes sociales, cómo les fue con estas actividades. Porque realmente van a hacer un cambio. En ustedes, ustedes tienen que empezar este cambio. Por eso me gusta esta frase mucho de Gandhi. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. ¿Ok? Empieza por mí. Empiezo yo a cuidarme, a quererme todo y todo a mi alrededor también, porque si yo no me quiero, ¿cómo me puede querer el resto? Nadie puede dar lo que no tiene. Muy bien, está súper claro lo que nos menciona. Vamos a agradecer a quienes también tienen tal vez alguna pregunta, algún comentario. Buenas noches, saludos desde la Concordia. También nos dicen los juegos y el ejemplo son la llave de la enseñanza. Alberto Quispe, Ragui Buba. Entonces, a todos ustedes por estar compartiendo con nosotros, gracias. Y sí, precisamente queremos conocer sus redes sociales, el contacto, dónde lo podemos encontrar. Linda Alexandra, mira, yo tengo dos hijos empresariales que yo les llamo. Tengo una empresa que se llama Baby Sensory, y es todos estos aprendizajes hermosos que yo tengo para los chiquititos, que va de recién nacidos hasta los 5 años. Y luego tenemos otro programa que se llama Aprendizajes Divertidos, con todos los pequeñitos que de pronto no han podido aprender bien matemáticas, a escribir. Hacemos unas cosas maravillosas ahí. Y también, eso es para los pequeñuelos. Para los adultos tengo lo que es vivir en coherencia. Justo lo que te comentaba, la mayoría de personas somos muy incoherentes. Entonces ahí radican los problemas. Cuando una de estas cuatro patitas no funciona, yo soy incoherente. Entonces no va esto entre lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo pienso y lo que yo siento. El ejemplo más claro
Estás enojada. No. Claro, estoy enojada, pero no sé cómo expresar mi enojo. Si yo sé, tengo todas estas herramientas, pues sí, mi amor, estoy enojada porque no me gustó cómo reaccionaste, no me gustó esto, no me gustó, pero ya tengo cómo desahogar todo esto. Mi número de contacto es el 098-4898-6665. Les vuelvo a repetir. Sí. 098-4898-665. Para mí, un gusto a todas las personas que de pronto nos estén viendo, que deseen ayuda, que deseen esta parte de asesoría, pues yo estoy a las órdenes. Soy muy ingeniosa, como ustedes se dieron cuenta, para un montón de juguetes, de juegos y todo que pueden ustedes utilizar en este tiempo, en estos 2 días que van a tener, incluso en la noche, ustedes tranquilamente. Ojo, primero pueden usar también las cosas de la casa con todos los miembros de mi hogar. Ok, de mañana nos dedicamos a arreglar, a hacer todo esto, pero en la tarde todos vamos a disfrutar de una linda película para todos. Vamos a tener canguil, vamos a tener bebidas y vamos a hacer todo esto. Entre todos. ¿Y qué es esto? Trabajo en equipo. Todos trabajamos en equipo, todos disfrutamos otra vez. Les involucro a todos, todos vamos a hacer las actividades y todos vamos a disfrutar de cosas divertidas. Muy bien, gracias por todo lo que nos ha manifestado. Está Linda Darío, nos dice felicidades, excelente programa, éxitos y bendiciones a todos. Y en Qué verdad, lindo. como le manifiesto, las personas que están viéndonos ahorita en vivo y precisamente quedará grabado para que lo puedan luego también observar y pensar muy bien cómo está esta coherencia que nos menciona María Elena. Porque todos en algún momento seguramente pasamos por esta dificultad, pero cuando ya vamos aprendiendo, seguramente vamos a mejorar en todos los aspectos de la vida y con nuestros familiares, amigos, en la etapa del enamoramiento, del matrimonio, con los hijos, y eso es lo que precisamente queremos. María Elena, para terminar aquí, siempre queremos que esto sea un periodismo humano. Y quiero preguntarle, ¿por qué eligió exclusivamente esta carrera? Porque tiene muchas carreras, pero la de psicología. O sea, yo, si me definen una palabra, yo soy la eterna estudiante. A mí siempre me ha gustado estudiar. Me encanta la psicología porque yo tuve un psicólogo muy hermoso con el cual yo empecé esta terapia psicológica y siempre me llamó la atención. Y alguna vez una amiga me decía, Mari, pero yo siempre me imaginé que ibas a seguir psicología y no, yo opté primero por administración de empresas. Y en cada uno de mis pacientes, pues pongo toda esta parte de que funciona en las empresas, en el ser humano también. El ser humano es hermoso, es espectacular, tiene un sistema cerebral espectacular, hermoso, divino, me encanta todo esto. Pero la manera en la que nos podemos relacionar es igual que todo. Yo necesito de pronto, como yo no soy experto en cierto tema, yo necesito que un experto me guíe, me vaya mostrando el camino que ya recorrió con estudios, con su vida y todo. Y me enseñe un camino en el cual yo pueda recorrer, en el cual yo pueda recorrer de mejor manera, así como en todo. Yo no me voy a donde el dentista para que me arregle el carro, ¿no es cierto? Pero nosotros como psicólogos, sí, hay veces que no todo el mundo viene al psicólogo porque me da miedo, qué me va a decir o qué me va a juzgar. La primera cosa que yo siempre les digo, yo no soy nadie para juzgar. Yo no soy absolutamente nadie. Los seres humanos no estamos aquí para juzgar. Los seres humanos estamos aquí para escuchar, ¿ok? Y yo estoy aquí para que me puedan contar sus vivencias. Y a partir de todo este conocimiento científico y todo hermoso, darle las herramientas para que usted empiece a recorrer de mejor manera su vida, que sea de manera coherente, para que tenga un bienestar en su vida, porque generalmente cuando tenemos malestar, ahí acudimos donde un profesional. Para mí, la psicología es la carrera más hermosa del mundo. Muy bien, es posible ser empresaria en el ámbito espiritual, en el ámbito profesional, con su familia, madre, esposa. ¿Es posible? Lo vemos claramente en María Elena Ruiz, que sí es posible. Gracias por habernos acompañado, María Elena Ruiz, psicóloga y varias otras carreras también que han servido para su profesión y para ser una excelente ser humano, que sobre todo es lo indispensable. Le agradecemos por estar aquí en Visión Mundial.
éxitos en todos sus labores, con su familia, con sus hijos en este tiempo de pandemia, pues ya nos dio este primer paso para que todas las personas que están viéndonos hacer algo diferente en nuestros hogares. Gracias por estar aquí. Sandra, usted, muchas gracias. Saludos a todas las personas y cualquier cosa, pues estoy siempre a las órdenes. Las personas estamos aquí para hacer luz en la vida del resto. Entonces, para mí, un gusto. Las veces que usted desea que podamos tener este espacio, pues encantada de la vida. Queda comprometida entonces y le hacemos este llamado para que nos vuelva a acompañar en una próxima ocasión. Queda pendiente el tema de la maternidad, que me parece un tema muy bonito para quienes están en estos tiempos de pandemia. Gracias de verdad por toda su disposición y estamos aquí para seguramente abrir las puertas de todas las personas que quieran dar ese pequeñito grano de mostaza, como muchas veces lo podemos escuchar, que puede ayudar a las personas que nos están escuchando en este momento. Gracias de corazón. Por supuesto que sí, cuídese mucho, disfruta mucho en el tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Y bien, queridos amigos de Visión Mundial, gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros cada lunes en este segmento de Salud Mundial. Hoy precisamente hablando de esta salud mental que muchas veces nos olvidamos, pero que es importante. El día de mañana los esperamos con las noticias a primera hora y a las 8 de la noche tenemos nuestro segmento de tecnología. Esperamos que tengan una buena noche. Que descansen.